Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta historia, con esta miniserie, podría decirle, del Eternauta, esa edición a color que salió en el 83, recordando que esta historia es de 1957, Oesterheld en el guión y Gran Solano López en los dibujos. Acá dice 7.000 pesos que salía, ¿eh? 7.000 pesos, está deteriorado, pero se logra ver ahí 7.000 pesos. No sé si era mucha plata, si era poca, la verdad. Capaz que era un boleto de colectivo. Bueno, la portada de ahí tenemos a River, ¿no? Una foto y la cara ahí de Juan Salvo en el casco. Recordemos que rejunte ejército de soldados comandados por un mayor habían llegado hasta la cancha de River y para ahí rearmarse se habían enfrentado con los cascarudos que no ofrecieron tanta resistencia salvo por unos lanzarrayos que tenían que los lograron dominar y Juan es rescatado, ¿no? Justo cuando están por hacer pelota por este que Sosa se llamaba, Medardo Sosa, y por Franco, que viene a ser como el más capo para manejar estas situaciones, ¿no? Ingresan a River y ven una multitud de cascarudos rodeando un tanque que no estaban escuchando ellos, y pensaban que Juan Salvo, que ascendido a teniente, ¿no? Porque había muerto el que estaba por encima de él, ve que en realidad los cascarudos los matan a los cascarudos, no son muy muy buenos soldados, la verdad, atacan, pero al parecer son como animales nada más, y cuando no tienen órdenes se quedan paraditos en el lugar donde están, comiendo, no haciendo nada. Y bueno, en los de tanque estaban vivos, se habían quedado adentro, y bueno, empiezan a armarse dentro de River, preparándose ahí como una especie de fuerte. Juan Salvo sube a las gradas, empieza a mirar el horizonte, empieza a reflexionar sobre todo el pasado, sobre todo lo vivido, y bueno, y tiene opiniones encontradas sobre hacia dónde seguir. Hay mucha reflexión sobre qué está pasando. Ya saben que es algo externo, ¿no? Y Favalli es el más derrotista de todos. Favalli, que es el más científico, él asume de que hagan lo que hagan, va a ser el Pepe, pero que igual se van a resistir. Fíjense, ¿no? El diseño, ya lo mencioné antes, de los cascos del ejército argentino de aquella época. Y Mosca ahí, que siempre está llevando la cuenta, le pregunta a todos, qué pasó en el combate, quiénes fallecieron, es el cronista, ¿no? Están todos agobiados, empiezan a turnarse para sacarse el traje, para poder hacer sus necesidades, descansar un poco, comer. En eso lo ve Juan a Sosa, que está arriba de todo haciendo guardia, no ha descansado y le quiere ofrecer descanso, ¿no? Pero de pronto se asombra, algo le pasa, y el tipo se da vuelta y empieza a ponerse incandescente, y los están atacando con rayos. Están buscando, están ahí los cascarudos, armaron un rayo mucho más potente. Están tirando. Ellos responden con los morteros, ¿no? Y en el cielo ven aparecer un objeto. Es esta nave que se dirige hacia ellos. Y bueno, le disparan un bazucazo. Ahí están peleando. La nave cae y rompe parte de River Plate. Y ahí van para a reventar a cualquiera que esté de los tripulantes. Más cascarudos, la nieve sigue arreciando. Uno trata de abrirlo, creo que Favalli, pero se quema la mano. Y esa cosa se pone incandescente y se empieza a reducir, a desaparecer.
Bueno, es una guerra sin esperanzas. Ellos, va, una guerra, una resistencia, porque no, acá más o menos ahí bajaron una nave, mataron unos bichitos que son como cucarachas, como escarabajos. Y acá pasa algo tremendo. Usan otra arma al enemigo, que es ver unas nubes, y todos empiezan a tener alucinaciones. Todos empiezan a ver cosas que no son. Se empiezan a matar entre ellos, porque ven algunos que entre otros que escapan despavoridos. Ven situaciones raras. Y algunos se matan entre ellos. No se entiende qué es lo que está pasando. Y el mismo Juan es el que empieza a ver. Lo ve a Polsky, que está ahí. Imposible, porque había muerto al principio de la historia. Lo ve a Sosa, que le habla. Y dije, algo me está pasando, ¿no? Pero eso le está pasando a todos. A todos. Todos están viendo cosas. Mira con el largavista, haciendo la guardia. Y de pronto ahí, allá afuera, se encuentra a Elena y a Martita, que están ahí. No se habían quedado en la casa, están ahí. El tipo se pone loco porque ve a los cascarudos que la van a agarrar. Favalli lo trata de retener y él lo golpea y bueno, quiere salir. Se agarra piñas con Favalli, ¿no? Y ahí ve que todos empiezan a gritar, porque cada uno está sufriendo de alucinaciones. Lo están atacando con una máquina que produce efectos hipnóticos o alucinógenos. Y todos están confundidos, gritando, matándose entre ellos. Algunos creen que son cascarudos. Entonces, de repente, yo no sé si es Juan, ve un objeto como una nube, diferente, redondita, entre las nubes. Y lo mejor que tiene, agarra una pieza de artillería de ahí, lo mete en la mira. Y de pronto cuando hace eso, todos se vuelven en contra de él, como para quererlo agarrar, no sé. Están también alucinando, como él es el enemigo, pero él lo baja. Y en ese momento sale el sol y se acaban las alucinaciones. Acá vuelve a la escena del Eternauta hablando con Oestergel, donde dice que yo pensé que eso era lo peor que habíamos vivido, tenía la impresión de que no iba a ser, y esa es la verdad. Iba a haber muchas otras cosas peores más adelante. Bueno, acá hay una cosa del mando, de las reflexiones, qué van a hacer, quedan pocos, qué movida van a hacer. Piensa que lo mejor es estudiar la zona para ver por dónde dirigirse, ir al centro y ver si se reúnen con más sobrevivientes y tener un ejército bien organizado para atacar lo que sería el centro, ¿no? Entonces a eso se ofrecen tanto Franco como Juan abatir el terreno, hacer una inspección de la zona. Y bueno, van ahí, tienen que eludir cascarudos en las esquinas con lanzarrayos, van zafando, los atacan y les ganan la vuelta, ¿no? Van para el lado de Belgrano, debe ser. Bueno, están yendo y cruzan, ¿no? Estaban en el, cruzan y acá vemos que se encuentran con la estación. Esta no sé si es Núñez o es Belgrano, cruzan ahí, que encima es horrible, eso ahora vamos a ver en el próximo capítulo. De Monty Reilly, a Bárbara y al Bar Mayor, tres grosas del Escorpio gran color. Así que eso fue Ataque a la Cancha de River, cuarto episodio del Eternauta, vamos a ver el quinto. Aquí está. Esta es la portada. Este personaje, que es uno de los manos, ¿no? Yo me pasaba cuando vi este personaje, orejas puntiagudas, lo primero que pensé
un afano Star Trek al señor Spock. Claro. Lo que yo no sabía, que Star Trek es del año 66, 68, y el Eternauta es del año 57. Así que si alguien tomó idea de alguien, habrá sido Star Trek. Porque acá sí es un extraterrestre de orejas puntiagudas, casi 10 años antes de la serie Viaje a las Estrellas. Cosas, ¿no? Bueno, vamos a la historia. Acá están los trenes. Bueno, ellos siguen caminando. Sí, ah, no, era Belgrano C, porque ahí está Barrancas de Belgrano, y acá está la glorieta, ¿no? El pabellón, que aún hoy está. Yo he ido 1000 veces ahí, que tocan orquesta, y está iluminado, ¿no? Y rodeado de cascarudos. Así que ellos deciden eludirlo. Esperen que me salté una página. Deciden eludir eso. Van por el costado, debe ser juramento. Y ahí aparecen unos tipos que están con los cacarudos, ellos dicen que son traidores. Y bueno, que apuntan y tiran. Y de pronto ven que le tiran a otras personas, ¿no? Ellos están, son testigos de todo. Y de pronto ven que la nuca tiene un aparato igual al que tienen los cascarudos. O sea, una especie de mecanismo de control que lo tienen así como injertado en la nuca. De pronto uno de los detectores los detecta, los ilumina, todos estos hombres, ellos los llaman hombres robots, se vuelven y empiezan a dispararles y salen rajando de ahí. Y los persiguen, ¿no? Y los bajan. Los bajan, bajan en los cascarudos, pero deciden refugiarse en las casas, ahí entran a una vivienda. También combatiendo contra los cascarudos acá. Y encuentran también dentro una escena horrible, un montón de muertos. Eran unos pibes celebrando una fiesta, dice, por la ropa estarían bailando. Hay una cosa acá que se me pasó, que viene de la anterior, de la cancha de River. A ver si está el momento. Donde, que es Favale que se da cuenta. Acá. Acá se da cuenta Favalli que de repente dejó de nevar. Y uno se quiere sacar la máscara, pero él dice, pará, capaz que es una estrategia. Cortaron la nevada y nos sacamos todos los trajes y empieza a nevar. Pero es ahí cuando aparecen las alucinaciones, ¿no? Entonces, no estaba nevando ya. O sea, ya no estaba el peligro de la nevada mortal. Pero ven todo eso, se quedan un rato ahí. Y ven que los hombres robots están haciendo guardia afuera, en la calle. Bajan algunos, pero ahí deciden jugárselas. Y ven una cosa, los hombres robots no llevan ninguna protección. Y ahí razonan, sí. Para tener esos soldados, por eso cortaron la nevada. Porque agarraron gente y le injertaron algo en la cabeza, en la nuca. Entonces lo tienen como soldados que laburan para ellos. Entonces razonan ahí que ya la nevada no va a volver. Y se ponen ellos rock pilchas, se cambia la ropa. Comen un poco porque creo que encuentran víveres ahí, comen, toman un poco de vino, se alimentan bien. Y bueno, tienen que seguir la jornada. Ellos fueron a averiguar si había más sobrevivientes, si había. Si el camino está despejado, ¿no? Y bueno, lo que razonan es que están mirando desde el edificio, están mirando al pabellón, ¿no? A la Barranca de Verano. Y logran ver una especie de teclado de mando, de control,
y una mano con un montón de dedos. Dice, uy, ahí hay uno, ese no es como los que vimos. Y se le ocurre a Franco, vamos a tomarlo prisionero o a reducirlo, por lo menos. Así que esperan a la noche, se van acercando y este detector los buchonea, empieza a chillar. Y bueno, ellos entran en la corrida para llegar hasta el pabellón. Ah, y este lleva una granada para volarlo, pero de ese sensor parte un rayo y que le da con todo, ¿no? Juan Salvo intenta también, pero a él también le da el rayo y cae tieso, no puede mover ningún músculo. Era un rayo paralizante. Se le acercan los cascarudos, él ya se imagina que se lo van a morfar, pero no se lo morfan. Lo agarran y se lo llevan, igual a Franco. Ahí se lo... Se lo llevan a la glorieta, al pabellón. Él solamente puede mover los ojos, no puede mover un músculo. Y ven al bicho este que se aparece con todos los dedos, con una mano llena de dedos. La mano se la posa encima de la cara. Y los tienen ahí a los dos totalmente paralizados, no pueden hacer nada. Y vienen unos hombres robots que le empiezan a limpiar la nuca. Y ya esperan lo peor, ¿no? Lo ven ahí chirrando los dientes como un insecto. Están absolutamente condenados. Bueno, está ahí el mano, toca el teclado ese. El mano, porque le dicen el mano, porque tenía la mano así, le ponen el mano. Y agarra a uno de esos teledirectores. Ellos dicen, uy, sonamos, nos van a convertir en hombres robot. Fíjese acá, este tipo de mirada que hace Solano, y la va a repetir bastante. A partir de acá empieza a soltarse mucho más con el tema expresividad. Venía, ya siempre fue Solano, pero en esta parte yo creo que a partir de esta parte de la historia empieza a soltarse con otras cosas Solano, como acá es todo muy expresivo y la expresividad en los ojos, o sea, la tensión de lo que sufre el tipo, vos te das cuenta. Está todo mal. Y acá lo ve, que lo agarra Franco y le va a clavar con todas esas espinas en la nuca que lo convertirá en hombre robot, ¿no? Y chao, se la clavó. Después lo mira a él, le manda así como una especie de emisor ahí en la nuca. No puede hacer nada. Está totalmente resignado, le acerca el aparato a la nuca. Dice, piensa en la mujer, todo, y ya no sabe qué hacer. Ahí viene, es red de detención. Y se lo clava. Y ahí, bueno, oscuridad. Tiene una visión fugaz de un mundo extraño. Y de pronto la luz, ¿no? Le duelen los ojos ahí. Y bueno, y despierta a los dos, están frente al mano. Y bueno, se queda asistir. Él, para saber si no está controlado, trata de mover la mano. Ve que la mueve, pero de pronto piensa, y cierra el puño, pero de pronto piensa que no es él el que comanda a su cuerpo, sino que está recibiendo órdenes del mano, que le hizo levantar la mano y cerrarla, ¿no? Este es re gore, re enfermo. Imagínate que vos pensás que lo que estás haciendo, crees que es una decisión tuya y no, que te están controlando, haciendo que hacer otras cosas. Pero ahí él sospecha y se lleva inconscientemente la mano a la nuca y se da cuenta que no tiene nada en la nuca. Y me dice, bueno, entonces aluciné, que pensé que me lo clavaste. El mano le dice que no, sí, te lo clavé, porque ese era para sacar los efectos del rayo paralizante. Y dice, bueno, guacho, me lo hubieses dicho, pasé un momento de tensión terrible, de ganas de matarlo a trompadas, ¿no? Porque pensé, y bueno, ¿por qué no lo convirtió? Porque él quiere sacarles información sobre el ejército y va a experimentar una cosa que se hace en todos los planetas. Este mano es muy hablador, cuenta mucho los planes, o sea, es una técnica
media facilonga de guionista. Pero bueno, está bueno, da la información así. El chabón les cuenta que quiere transformar la mente de ellos en hacer una manificación, o sea, convertirla en cerebro como ellos. Ellos en ese momento piensan que este es el comandante, o sea, este es el verdadero invasor, el que lo está invadiendo la Tierra y comanda a los cascarudos, ¿no? De hecho, comanda a los hombres robot y vieron que tiene un control acá que él maneja y bueno, es el líder de todo, es el comandante de todos esos esa fuerza que está ahí. Así que empieza el tratamiento, ¿no? Los coloca en unas camillas para convertirles la mente como la que tiene él y transformarlos en comandantes quizá del ejército. Acá le hace unos cortes, no sé por qué. Ah, le hace unos exámenes de sangre. Pero se distrae y en ese momento Franco no duda y le pega una piña en la panza y otra en la mejilla, ¿no? El tipo cae y dice, ahora no se cree tan el machito, ¿no? Y bueno, lo agarran, el tipo queda tendido y salen de ahí, dice, contento porque dicen, tenemos un prisionero y lo vamos a interrogar mucho peor. Se van y ven que los cascarudos, al no tener comando, quedan ahí mirando la nada, no reaccionan y ponen una granada en el control, vuela todo. Volaron el pabellón de Belgrano, ¿eh? Qué mal. Bueno, que llegan a una casa, donde llevan al prisionero, ¿no? Y lo tienen ahí, bueno. Entran, ellos están piensan que es una victoria bastante grande, porque si tienen a uno de esos prisioneros, van a poder encontrar debilidades en el enemigo. Bueno, ahí hay un ajuste, lo siguen llevando, aparece una de esas naves y deciden meterse dentro de una casa. Bueno, hasta aquí esta parte del Eternauta, no los distraigo más. Vamos a seguir con el 6 y la 7, ¿eh? Hasta luego, gracias por mirar.